Hola. Hola. Ahí estamos. Vamos a quitar esto. Ahí tenemos dos juegos para ir enseñando. Ahí está. Vamos a poner música, que esto si no. Se me hace como muy soso ahora. Sí, sin la Cuando, como tenemos música. música siempre. Ahí está, ahora empezará a sonar. Sí. Como tenemos música puesta en los directos, pues se me hace raro luego cuando no hay. Noto como que está vacío, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos un día más haciendo así en directito. Vamos a enseñaros unos cuantos jueguitos también, el Unmatch, que nos quedó pendiente ahí. Sí. Y el día de mercado, como habíamos hablado un poquito del ayer, pues nos hemos animado a sacarlo hoy. Sí. Vamos a ver por aquí. Muy buenas, Kiste Hawk y A3 Panta. Hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí. Hoy os puedo contar, esta vez va a ser cosas de tenderos, pero total, en plan cosas que nos han pasado hoy. Primero, ayer acordamos, pues entre María y yo, modificar un pelín el horario para venir media horita antes y así grabar unas cuantas cositas, ¿vale? Sí. El caso, yo aprovechando eso dije, bueno, pues salgo también un pelín antes, hago unos recados y así aprovecho, ¿no? Guay. Tenía que ir a farmacia y tenía que ir al chino, tenía que comprar unas cositas, ¿vale? Muy buenas, Safari Camp y Meeples, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Pues eso, que dije, voy a salir tal. Y voy a entrar a la farmacia y me acuerdo, ¡pum! Hace falta mascarilla. Voy a ver si tengo mascarilla. No llevaba yo, por si no puede ser que quisiese hacer una compra que no pueda ni entrar. Vale, bueno, pues no pasa nada. A la vuelta. Voy para el chino y voy, pillo las cosas, nada, un par de detallitos. Y voy a pagar, veo que efectivo no tengo y digo, bueno, con tarjeta. Y me dejé la tarjeta en casa y yo, Dios. O sea, es fatal todo. Me vengo aquí a la tienda, digo, ya está aquí María. Y nos pusimos a grabar aquí unas cuantas cositas para redes y tal, con el móvil. Y nada, empezamos, cogemos el móvil, le dimos a grabar, y empiezan a sonar un montón de taladros aquí al lado. Están de obras unos vecinos que Deben de tenemos estar aquí. de obras o de reformas o algo. Sí. Y dijimos, haremos lo que podremos. Porque tendremos que, o sea, quiero que quede grabadas las cosas que queríamos hacer. Nos faltó un vídeo por hacer. Sí. Nada más, por suerte, pues entre parones y tal, pues sacamos y podemos hacer alguna cosita más. Pero ha sido una mañana Va a muy quedar larga, la verdad. como el juego maldito ya, porque no Sí, nos dio llevamos un tiempo. montón de tiempo intentando grabar un vídeo aquí de un juego que tenemos abierto. Y Sí. empezamos, no, no, Es unas que no cosas súper podemos. locas, no podemos. Yo ya era en plan, venga, que seguro que tenemos 30 segundos, podemos Y en grabarlo. los 30 segundos quedó un bloque, porque, bueno, creo que lo borramos ya, porque no va para la web, no va Sí. para redes sociales. Ay, Dios, Pero, es ay, Dios, que. Dios, qué mañanita, Sí. qué mañanita más Sí, accidentada. concretar para venir antes, para que al final no podamos sacar el trabajo adelante es muy A ver, frustrante. sacarlo hemos sacado. ¿Qué pasa? Que Sí. hemos tardado algo más porque hemos tenido ahí a los Al taladros y señor tal. taladro. Pero bueno, al final el tiempo lo hemos aprovechado igual Sí. de bien. Pero sí, ha sido el advenimiento de este sentido de, vale, hoy va a ser un día raro. Sí. Vaya, definitivamente, Efectivamente, un día efectivamente. raro. Fue una cadena, ¿eh? ¿No? De. Yo cuando veo que me olvidé la mascarilla en casa digo, bueno. Cuando veo que me dejé la cartera también digo, ya era de Ahí ya se esperar, mascaba la tragedia. era de esperar. Cuando más lo tienes planeado, más cosas pasan para no poder hacerlo, Tal tal cual. cual, es Murphy, es la ley Sí, de Murphy, tal cual. justo. Sí. ¿Quieres hacer algo nuevo? El mundo, no. No. Sí, tal cual, tal cual. Justo. ¿Dónde está? Espera, espera. Esto me ha dicho el mundo. No, No, no. tal cual. Igual acabo de reflejar, no, perfecto. Y bueno, pues aquí estamos. Hoy vamos a enseñar unos cuantos jueguitos abiertos, hablar un poquito con vosotros. Sí. Y a ver, esperemos que no pase nada con el directo. En principio lo hemos chequeado todo para que Tal esté todo cual. bien. Tal cual. Parece que además están tranquilas la sección reformas de Sí, momento. menos mal. A ver, solo fue un momentito por la mañana. Sí. Casualmente fue el momentito que nosotras pues vinimos antes de abrir la tienda, Es que porque además luego al justo, abrir ¿eh? pararon y tuvimos gente aquí y demás. Claro. Precisamente vinimos antes precisamente por eso, para poder grabar y así no tener que tener a lo mejor que depender de si viene gente o no, que lo mejor es que venga gente, Claro. precisamente, y como está viniendo, que yo estoy encantada porque llevábamos unos días paradísimos. Pues queríamos usar ese ratito para grabar.
Y justo. Ratito de calma en el que sabíamos que no íbamos a tener que frenar de golpe el vídeo, pues claro, no. Claro, pues nada, pues nada. Para que luego se escuchase toda la calma del mundo y es un plan, sí, por... Sí, no, y ahora están calmaditos, ahora está guay. Sí. Y eso. Y dicen, pues sácale tú otro, ¿no? Te pasan por no llevar la baraja encima, claro. Claro. El uno, le teníamos que ya sacar el cambio de dirección. Yo, por cierto, una cosita que tengo que comentar, que ayer se me pasó por alto. Hemos llegado a los 1.001 seguidores. ¡Oh, muchas gracias! Oh, aún gracias. Falta un poquito para la meta que hemos establecido de 1.100, ¿vale? Hay que esperar un poquito, hay que tener un poquito más de seguidores para poder sacar alguna sorpresita adelante. Recordad, pues para conseguir estos seguidores, compartir nos ayuda un montón y también que habléis de ello, de los directos que hacemos con otra gente, si queréis y demás, lo que a vosotros os guste. Compartir es lo que más ayuda realmente, sí, para que lo vea más gente, para que más gente se entere de que estamos aquí, ya estamos a estas horas en directo, enseñando juegos de mesa, igual pues a lo largo de la tarde si se hace algún directo de No Comen, también para los que le gustan las cartas, de cartas también pues los eventos, los fines de semana y tal. Sí, sí, ya os digo, dicen aquí, ¡qué bien! Sí, sí, fue ayer y no me enteré. Estamos a tantas cosas. No sé si no me enteré porque no miré para el numerito de seguidores justo, porque no recuerdo haber visto, o porque tampoco lo actualizó a tiempo el Streamlabs. Me suena más que no lo haya visto yo, porque es cierto que ayer no revisé en ningún momento, estábamos centradas hablando, estábamos centradas enseñando juegos y no me fijé, pero bueno. Muchas gracias, Supercampus. Oh, felicidades. Hola, SGC82. Muchas gracias por venir. Y nada, en otro orden de cosas, me llevé el Port Royal, la Big Box que teníamos aquí abierta, la llevé para casa para probarla con mi pareja. Mi pareja no había probado el Port Royal todavía. Y no sé si le gustó o no. Os explico por qué. Porque el Port Royal es un juego de tentar la suerte, puro tentar la suerte. Vas sacando cartas, intentando no sacar dos barcos del mismo color, en cinco colores. Tienes que jugar un poquito, porque si te pasas, no coges nada. Uh-huh. Y yo al principio dije, venga, va, pues yo voy jugando al tuntún, ¿no? En plan, voy sacando, voy forzando. Y más o menos me iba saliendo bien. Pero a él no, él tenía mucha mala suerte y quedó como un poco atrás. Y entonces empezó a hacer sus cábalas en plan de probabilidades y cosas. Pero luego al final... Se vino arriba. No es que se viniera arriba, se vino entre abajo y arriba. Porque se vino abajo en el sentido, no, es que esta partida yo no la puedo remontar, porque claro, porque es que está saliendo muy bien, yo estoy ya muy atrás, incluso si juego seguro, en plan... sacando solo una o dos cartas, tú como estás por delante, pues haces lo mismo y ya me vas ganando. Se empezó a montar sus cosas, al final me ganó él. O sea, quiero decir. Entonces, y luego jugamos otra. Y no sé si le gustó o no, porque al final le pilló el truquito de, bueno, pues vamos al principio para conseguir oro, no jugárnosla tanto, y luego ya sí, forzar un poco, porque ya tienes espadas, ya tienes formas de ahuyentar barcos que no quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Y fue ese rollito que yo no sé si le gustó o no. Echaremos alguna que otra partidita más con alguna expansión de las que trae la caja y a ver. Pero sí, me hizo gracia porque es un chaval que tiene mucho coco, que juega mucho a juegos muy duros también, le gusta. Y le gusta comerse la cabeza. Entonces me hizo gracia esa reflexión profunda de... No, esto está perdidísimo. Pero es un juego de tentar la suerte. Y bueno... Bueno, ¿a ti no te ha pasado alguna vez de empezar una partida a un videojuego y que... minuto uno, te maten, sí, y ya haya bueno, alguien ya en el equipo o tú misma que digas, está perdido. A mí me pasaba con el League of Legends, que yo no soy la persona que juega mejor del mundo, ni mucho menos, o sea, yo manqueo muchísimo. Y al principio, cuando intentábamos jugar más serio, hablo ya de hace mucho tiempo, que a lo mejor morías una vez, no pasa nada, morías dos, tres seguidas y dices, bueno, va, a tu línea ya no la ganqueo más, ya no voy a tu línea a soportearte, ¿no? Y yo, pero por favor, que no ves que nos están aquí. Tal cual. Pero bueno, dicen, es una oportunidad perdida, la meta de los 1111, aún se puede hacer, porque aún no hemos llegado, pero bueno. Está bien ahí. Tengo que hacerse multicuentas para rellenarlo. Tampoco, ¿no? Lo que ¡Jolín! Queremos es que haya más gente. ¡Madre nos conozca mía! Más gente. Ciento y pico cuentas tendríamos que hacernos para rellenar. ¡Qué buf! No, preferimos que sean personas que de verdad estén aquí apoyando porque el contenido os gusta. Sí, correcto, Adelaide. A veces hablo rápido y no pronuncio bien. Porque dice, en vez de Port Royal, parece que dice Port Royal. Port Royal. Uy, ahí marcando la pronunciación en inglés.
inglés y en otros idiomas es malísima. Buah, mujer. Dicen aquí, el Guillet, muchas gracias, la primera vez que participa en el chat y que nos gracias. Sigue. Muchísimas gracias. Saludo desde Colombia, a ver cuándo vienen. Ojalá hacer algún viajecito al otro lado del charco, la verdad que estaba guay. Pues sí. Pero por ahora pues no podemos. Nosotros, si no nos conocías, pues somos una tienda, somos Only Cards. Y desde aquí, desde España, pues tenemos una página web, www.linioncards.com. Desde ahí pues se puede comprar. Por ahora está limitado a la península ibérica, ¿vale? Lo malo. Jueguitos de cartas, jueguitos de mesa, un montón de cosas. Tenemos también lo que sí, cuenta en Cartrader, si te gustan los TCGs, porque ahí tenemos un montón de... Tenemos nuestra cuenta de cartas y puedes comprar desde ahí. También tenemos nuestras cuentas en Card Market, de Only Cards y Only Cards OVP. Realmente no es Only Cards, sería Only Cards. Only. Only Cards. Es lo que tiene. Hay que corregirnos. y bueno... esperamos que os gusten los directos que estamos haciendo, si es la primera vez que nos veis, para gente nueva. Hoy, ya os digo, vamos a abrir un par de jueguitos. Tenemos alguno más por aquí, que quedó atrás, la demo llegó un poquito tarde. Sí. Y que os enseñaremos un poquito cómo funcionan los componentes, y demás. No será un tutorial, pero claro. será como un vistacito. Sí, para que podáis ver pues qué es lo que nos trae, ¿no? Las entrañas de estos juegos. Sí, sí. La semana pasada estuve en vuestra tienda y fue un verdadero placer, chicas. Ojalá estuviera más cerca. Muchas gracias. Oh, gracias. Oh, muchas gracias. La verdad que nos encanta cuando venís de redes sociales, nos decís, oh, es que yo os conozco un montón porque os veo desde Twitch. Sí. O a mí me choca a veces un poquito cuando viene alguien y me llama directamente por mi nombre. Digo, ay, me conoce yo, lo malo es que no le conozco tanto, ¿no? Tal cual. Pero me gusta, a mí me encanta. Me pasó también el otro día con un cliente majísimo también que me dice, hola María, y yo, ay, no sé si es porque me viste en redes sociales o porque me lo leíste en la camiseta, claro. Pero queda como, sí. Ay, sí. Sí, al final lo que a nosotros nos gusta con este tipo de contenido, sobre todo en Twitch, es la cercanía que al final podemos tener con vosotros. Porque es muy diferente el contenido que se hace de una red social, por ejemplo, de YouTube, que, bueno, en YouTube realmente subimos los directos también, sí. Pero no hay esa interacción como hay aquí en Twitch, ¿vale? Mm. No es una interacción en directo, que podemos hablar, que podemos contaros así las cositas, si sabemos que estáis en el momento, podéis comentar cualquier cosa, y nos gusta un montón. Not only cards, exacto. Está. Not only cards. Sara RR20, también muchas gracias por seguirnos, bienvenido, bienvenida. Si es que estaba allí pensando, todo esto es real y era una pasada, que muchas gracias, de verdad. muchísimas gracias. Vale, pues también es real, por cierto, que hoy vamos a hacer otro sorteo. Estoy intentando hilar las cosas como podemos. Estamos sorteando este Cábula, ¿vale? Cábula, juego de Falomir Juegos, que es un juego de cartitas con un poquito de azar y sobre todo mucha magia, ¿vale? Mucha temática mágica, hay una serie de monstruos, magos, monstruos, sí, hay de todo. Exacto, está genial. Es el juego que tenemos nosotros aquí de Kilómetro Cero, ¿vale? Que lo enseñamos en redes sociales o lo tenemos aquí pues, para verlo abierto y demás. Y hoy lo sorteamos, para sortearlo, o sea, para ganar el sorteo simplemente. Para participar, ya os digo que hoy con la lengua estoy fatal. Para participar, pues podéis ser subs, pagar la suscripción o participáis en este sorteo y en todos los sorteos que vayamos haciendo, pues por semana estamos haciendo ya solo en los directos, uno por directo de juegos de mesa. De estos que hacemos de entre las 4 y las 5, estamos haciendo sorteo de un juego. Y también para participar, pues podéis pagar 2.000 puntitos del canal, que os activo ya mismo la recompensa. Mira, ahí activada, ya podéis pagar. Listo. Podéis pagar y marchar. Y también los suscriptores que no están aquí en directo también participan, ¿vale? Si sois sub y pagáis 2.000 puntitos, pues participáis dos veces. Tenéis dos participaciones, pues más posibilidades de. Que si os quedáis. Si os quedáis estupendo, pero ya os digo que no sí, hace falta. Sí, simplemente cuando acaba el directo hacemos el sorteo y lo hacemos aquí en directo al final. Anunciamos el ganador, aunque no esté en directo, nosotros lo avisamos. ¿Vale? Y luego podrá venir a recogerlo por aquí por tienda, o si nos hace una visitilla aquí en vivo, o puede hacer una compra desde nuestra página web y nosotros se lo añadimos al pedido. Es que, por eso digo, este sorteo está limitado por ahora a Península Ibérica nada más. ¿Vale? Ya, yo os digo, trabajamos en ello lo mejor que podemos para poder ampliarlo. ¿Vale? Pero por ahora en Península. Lo dejaré por aquí. Vamos a ver si lo podemos dejar por aquí. Y así lo tendréis siempre a la vista para recordaros que tenéis el sorteito, incluso para la gente nueva, ya lo iremos repitiendo, no os preocupéis, ¿vale? ¡Cábula, cábala! Te vienes conmigo, está pagando ahí Kristen Hope. ¡Gracias! Muchas gracias.
Y nada, vamos a ir empezando con estos jueguitos, que la verdad que la Matches, vamos a echarle un buen ojo, vamos a enseñar bien los componentes entre miniaturas que tiene y tal. Y aparte a mí me gustaron los Matches, el primero que llegó aquí, la verdad que gustó un montón y fue una novedad. Luego es cierto que bajó un poquito, porque realmente te compras los personajes que más te gusten. Acá, los Velociraptores y Marvel, lo más seguro, que cuando salen, que yo os digo, salen en inglés, ¿vale? Pues nada, vamos a apartar así un poquito de este. Por aquí el día de mercado, que ya después lo vemos. Exacto, y vamos a ir viendo este. Voy a bajar un poquito la cámara para que lo veamos con vista así un poquito cenital, ¿vale? Uh-huh. Y vamos a ir. Vamos allá. Preparados. Está muy chulo, además los componentes son muy guays. Y ofrece una cosa muy buena que me encanta de estos juegos que traen figuritas, es que ofrece la experiencia de poder pintarles si te gusta. Sí, exacto. Bueno, luego ahí yo puedo comentar unas cuantas cositas más. Porque yo, bueno, no pinto, pero sí que monto miniaturas para mi pareja que las pinte y sí las pinto. ¡Oh! Ahora, luego comentamos algo. Estupendo. Vale, pues tenemos un Matches volumen 2. Sí. ¿Vale? Battle of Legends volumen 2. Efectivamente. Y estoy así, ampliando un poco porque sí. Se ve todo. Perfecto. Vale, ajustamos así el umbral. Perfecto. Perdón, chicos. Mierda. Se acaba de desenchufar aquí una cosa. ¡No! Dame un minutito. Ve enseñando algo del juego. Vale, sí. Vamos a ir echando un vistacito. Vale. Como podéis ver, es un juego que ya nos trae un tablero bastante pequeñito en este sentido, la verdad, porque se juega con cartas y se juega moviéndolo de manera táctica. Es un juego táctico este juego, la verdad, está muy bien. Y esto es lo que os decía de las figuritas. Si os fijáis, tiene las figuras de cada uno de los héroes o de las leyendas que tiene cada caja, que se pueden combinar con las distintas cajas, lo cual a mí eso me pareció hiper curioso. Sí, eso es lo bueno del juego, que claro. Con una caja de estas o incluso con una de las pequeñas que traen solo dos personajes, sí. Como la de Caperucita y Beowulf, o la de Robin Hood y... ¿Cuál era el no me sale el nombre del otro. ¿Godzilla? Del otro personaje. No, ese también era pero... Bigfoot. Robin Hood contra Bigfoot. Pues todas esas se... Se pueden combinar con este mapa, con el otro mapa, sí, etcétera, etcétera. Exacto, puedes utilizar los mapas que tú quieras de los packs que tengas, es completamente válido. Y utilizar los héroes que quieras combinándolos está muy, muy guay. Uh-huh. Os podéis fijar, cada uno de los héroes o leyendas, la verdad yo siempre digo héroes, pero en este caso creo que sería más correcto decir leyendas, porque tenemos a Sun Wukong, ¿no? A Yenenga. Y pienso que es más correcto decir leyenda, ¿no? Que sería sí, como... en este caso serían, yo sí. Creo que más bien leyendas. Leyendas, bueno, exacto. Y no la veo como héroe. No, ¿verdad? Esto es influencia de videojuegos, que siempre te dicen héroes o tal. Entonces, bueno, efectivamente. Y como veis, pues cada mazo está personalizado, ¿vale? Para cada uno de dichas de leyendas. Vamos a echar esto un poquito para atrás. Bueno, ¿veis lo de la cuna? Uy, que os comentábamos ayer. Es una virguería. Fijaos que hasta caben las diferentes fichas de cada personaje aquí dentro, ¿está? Sí. Ya digo, hecho al milímetro para cada uno de los personajes. Esto es recurrente en el resto de ediciones de Unmatched, ¿vale? De volumen 1, es que además de Cobel of Fog. Le han hecho ahí el relieve con las cositas. Sí, veis sí, aquí, sí. Por ejemplo, mira. Ese mazo de Sun Wukong. Sun Wukong que juega con clones. Ya, bueno, Sun Wukong, por aquí. Ya sabéis qué personajes están basados en Sun Wukong, ¿no? Hay un mogollón de ellos, desde League of Legends hasta el mitiquísimo Son Goku. Efectivamente. Están basados en este héroe, este sí que podemos decir que es un héroe. Vale. Y está muy, muy... Si no conocéis la historia de Sun Wukong, os recomiendo que escuchéis la canción de Destripando la Historia. Sí, también. Que sí. Os la medio resume así un poquillo y pasáis un buen rato. Vale. Por aquí tenemos a Yenenga, que yo personalmente no la conocía, la verdad es un arquer, y no tenía yo el placer de conocer a este personaje, y la verdad es que está bastante interesante. Sí, Yenenga y sus arqueros. Ah, efectivamente. Mira, voy a poneros por aquí las fichas de clon de Sun Wukong, mirad qué chulas, o sea, es que la calidad de los componentes de este juego está genial. Las cartas además también tienen un gramaje óptimo, no son cartitas que duritas, digas tú, muy duras. Bueno, se nota el entramado y tal, ¿no? Están genial. Tenemos también a Bloody Mary y a Aquiles. Es que tenemos por aquí también estas maravillas, que son los contadores muy chulos. Son los contadores de vida. Sí. Uh-huh. Tututu. Aquiles también, más popular, más conocido, digamos, al menos para mí, ¿vale? Más popular, más conocido que Yenenga, que no la conocía. Yo disculpadme, pero también soy un poco en estas cosas
no estoy yo tan al loro de las leyendas o cositas así, que me encantan, ¿eh? Pero no... A ver, no, claro, no, a ver... No, no se puede estar a todo, no, por desgracia. Vale, por aquí tenemos a Aquiles, lo vamos a ir poniendo también por ahí para que lo podáis ver, que tiene a Patroclo como ayudante en este caso, que lo tenemos por aquí. Uh-huh. Y también vamos por aquí su mazo. Estaba preparando el token. La cosa es que estos diales vienen sin montar, ¿vale? Y os vienen para montarlos. Claro. Os dicen ponerlos así y tenéis como unos botoncitos. Estaba intentando montaros estos, pero bueno, así también os queda explicado también que vienen así sin montar, que es muy facilito, ya os digo. Sí, tienen, o sea, las dos piecitas. El de Aquiles y Patroclo, uh-huh, que tenemos aquí. Tiene su dial propio, ¿vale? Estos de aquí, los arqueros, tienen simplemente un numerito. Sí. Y aquí Patroclo es como un ayudante directamente, ¿vale? Justo, sí. Ahí hay algunos personajes, en la caja 1 también venían con ayudantes todos, menos Medusa, si no recuerdo mal. Sí. Uh-huh. Y por aquí, de último, tenemos a Bloody Mary, que me pareció curiosísima también, que estuviese como personaje jugable, me gustó, sí. Me gustó. Es muy curioso, muy curioso. Os voy a enseñar también el arte de este juego, a mí me gustó un montón. Es como muy de cómic, entendería, ¿vale? Porque tiene como esas ilustraciones súper expresistas, con los colores muy marcados. Es un arte muy suyo, ¿vale? Porque sigue en el mismo estilo de dibujo, se mantiene de un personaje a otro, ¿vale? ¿Veis a lo que me refiero? Yo creo que se ven bien ahí en cámara, perfecto. ¿Veis? Y... Buah, esta me da mal rollo. Que alucináis, porque está aquí la chica, pero está aquí también. Sí. No sé si se verá del todo. Es que está súper bien adaptado. Pero es que da muy mal rollo. Yo estaba viendo la carta, el otro día la vi, la leí y dije, va bien. Y de repente veo esto y me acojo muchísimo. Sí. O sea, me asusté un poquito. A mí los cuentos de terror me gustan, pero ya cuando llegan a mis manos es como... Lo que me gustó mucho fue justo lo que acabas de comentar, que se mantiene como el estilo, pero para cada héroe, para cada leyenda en este caso, tiene pues unas ilustraciones muy acorde. Es una maravilla. Ya podéis ver la diferencia que puede ser cogerte el mazo de Bloody Mary, porque es más terrorífico, porque está adaptado al personaje, a cogerte el de Jenenga. Es decir, me pareció muy guay esa adaptación. Sí, y sí. A ver si podemos poner un poquito de tablero. Sí, para que veáis un poquito. Yo a este juego, no recuerdo ya si le hicimos partida o le hicimos tutorial, pero sí que es cierto que cuando llegó la primera entrega, me lo aprendí muy bien a jugar para poder jugarlo aquí en tienda, precisamente. Uh-huh. Y la verdad que me gustó un montón. Se lo enseñé también a mi pareja, porque como tiene miniaturas, pues tenía que enseñárselo. Es que esto es una gozada, ¿eh? Sí, ponla ahí ya. Sí, la ponemos por aquí, aunque sea así en vertical, yo creo que llega. Sí. Estos juegos suelen tener tableros duales, quiero decir, de este lado veis que tiene un tipo de tablero y de este otro, ¿vale? Otro. Uh-huh. Quiere decir más que nada para el tema de juego, porque veis que estas nada más que tienen los colores en los bordes y esta, sin embargo, tiene como mucho más colorido en las losetas, ¿vale? Es más que nada las zonas de juego, de ataque, y tienen que ver un poquito con eso. Nosotros vamos moviendo nuestros personajes, uh-huh, utilizando nuestras estadísticas. Cada personaje tiene unas. Justo. Vale, a ver si vemos por aquí. Justo. Mira, la de Aquiles te viene aquí. Es que es todo como muy de cartelería, ¿no? De cartel de tipo cine. Por aquí, mueve dos. Aquí te describen las habilidades. Por aquí, por el lateral, está escrito también como que son aquí habilidad especial, ataque, el nombre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y del otro, pues tienes un pequeño resumen del turno, que está, ¿vale? Muy guay. Exacto, pues mira, mueve dos. Pues decimos que Aquiles mueve dos. En este caso, pues mueve dos casillas, pum, se pone adyacente a Sun Wukong. Entonces ahora con cartas puede decidir si atacarle o no. Tú utilizas valores de aquí arriba, uh-huh, utilizas también, depende de la carta, es ataque o defensa, que ya veis aquí los iconos son muy, muy sencillos. Este es defensa y estos son como cartas rápidas, ¿vale? Uh-huh. Y hay algunas, y no recuerdo mal... Igual en estos no los tienen justo, que también hacen tienen como habilidades, ¿vale? Sí. Igual también son las de rayo, que yo ahora estoy... Uf, es que fijaos el arte, a mí me encanta. Dicen, el de Bloody Mary, las cartas tienen un estilo a la peli de Sin City, por los sí, colores. Sí, sí, es cierto, que está sí. Hecho muy, muy cuidado en este sentido el juego. Tiene cuidan mucho la temática y me gusta, porque como se está basando en diferentes leyendas, es importante que esté la temática bien cuidada. Justo. Para cada uno, el mazo es que es un Wukong, está perfectamente definido, claro, en las cartas, ¿eh? Exacto, como es un cada mazo de un personaje, pues lo lógico es que sean diferenciales, o sea, que sean se diferencien muchos de uno de otro, que sean únicos, ¿vale?
y es lo que nos gusta, esa simetría, esa sencillez al jugar, pero que a la vez pues, le puedes dar vueltas y vueltas a las estrategias. Uh-huh. Como puedes combinar los personajes de unas cajas con otras, pues está genial. Y los mapas también. Y los mapas, uh-huh, y todo. Pues está muy chulo. Puedes jugar desde 2 hasta 4 jugadores, se recomienda de 2 o 4 por equipos, ¿vale? Porque precisamente la disposición del mapa te permite... Claro. Un mayor distanciamiento, quiero decir, si ya vienen en numeritos. Si juegas de 2 jugadores, pues uno se coloca en el número 1 y otro se coloca en el número 4, por ejemplo, o en el 3 y en el 4, fijaos que lejos están unos de otros, ¿vale? Mm. O sea, estaríamos de aquí a aquí. Y así por lo menos tienes algo de espacio para moverte. Si estáis jugando de 3, tendríamos uno aquí y el otro... Pues por ejemplo el 1 pues está aquí. Obviamente entre estos dos hay bastante más distancia, sin embargo, aunque así, bueno, en la primera caja había mucha más, se notaba muchísimo más esto. En esta veo que, por ejemplo, aquí, entre aquí y aquí hay menos distancia que aquí y acá, pero igualmente está un poco más equilibrado, eso me gusta, porque realmente a 3 yo creo que es un número muy bueno para jugar. Pero bueno, por equipos también está increíble. Y lo que os quería comentar de las miniaturas, fijaros que la calidad que tienen es muy buena, ¿vale? Pero sin embargo tampoco es ultra super definida como las miniaturas de plástico de por ejemplo Workshop, ¿no? De Games Workshop. Esto lo hace que pues, se puedan pintar fácilmente y que no dé un mal resultado. Aunque ya os digo, si alguien intenta pintarlas con calidad tipo de Workshop, tampoco, igual la miniatura no se comporta de esa manera, pero no es necesario. Quiero decir, la miniatura ya está bien, incluso tiene un lavado para poder remarcar todos esos detalles que se ven. A ver si lo acerco un pelín más, no quería acercarlo mucho para que no se desenfocase. Pues que está, ¿no?, muy chulo para el tamaño que tiene. Está genial. Una definición muy buena. Sí, sí, o sea, con este tamaño. Es decir, fijaos, no es un Wukong, es que es un Wukong, está impresionante y subido a su palo. Sí, sí, no, están muy guay. Y os digo, como calidad de miniatura está muy bien, hay juegos que tienen calidad mucho mejor, pero también son mucho más caros. Entonces realmente está genial para el público al que va dirigido por el precio, por la calidad de los materiales y la dificultad del juego. Me flipa un montón Bloody Mary. Sí, porque es curiosísimo. Da muy mal rollo, pero a la vez me gusta. Y rompe totalmente, quiero decir, Sun Wukong y Bloody Mary en un mismo juego. Sí, es como sí, hemos sí, creado un multiverso aquí, está chulísimo. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya nos hemos playado bastante a Match, ¿vale? Muy bien. De TCG Factory, lo tenemos aquí. Caja además súper chula. Sí. ¿Vale? Vamos a guardar así un poquito el juego, poquito rápido. Además, este como tiene perfecto para colocar cada una de las cositas, se... Sí, aunque bueno, ahora vamos a guardarlo así un poquito rápido. Ya lo dejamos bien luego. Sin fallo. Vamos a ponerlo. Estamos guardando así medio voleo. Y vamos a leeros un poquito porque hay un par de comentarios que también me gustaron. Que yo creo que podemos responder incluso con otro juego. Sí. Y vamos poniendo también el de Día de Mercado, ¿vale? Muy bien. Vamos pasando por aquí. Puntitos y decían, pero fracando una edición de Lendas Galegas, que quiero xogar coa a Benoiteira, esa no me coñece. La Santa Compaña le gana, dice, le responde uno. Uy, cuidado, ¿eh? Ojito que... El juego que estáis buscando se llama Alakazum. Sí, exacto. Porque es un juego de cartas. No sé si te lo tengo aquí, sí. Mira. Sí. Es un juego de cartas de diferentes culturas o diferentes tradiciones españolas, ¿vale? Está la gallega dentro de ellas. Y vamos luchando contra tradiciones y demás de Estados Unidos, contra Halloween, Black Friday, sí, contra Halloween. O sea que ese es el juego que andáis buscando. Yo creo que, no sé si ya lo conocéis, pero ese es. Es muy chulo. Tengo la Alakazum, pero faltan cosas. Sí, correcto. Sí. Le sacaron una ampliación. Está la Alakazum 2, ¿vale? No recuerdo si era caja independiente o ampliación, pero existe la Alakazum 2, ¿vale? El de Bloody Mary y las cartas tienen un estilo, sí, ya lo había leído antes, correcto. Y eso, yo creo que el que buscáis es el Alakazum. Pero para los demás, para los que queráis así pegaros en batallas épicas, tenéis el Unmatch, que está sí, brutal. Vale, vamos entonces con Día de Mercado, vamos allá. Bastante más tranquilito. Sí, cambiamos completamente el estilo, ya no solo gráfico, sino de juego en general también. Tenemos por aquí Día de Mercado, que se corresponde bastante bien cierto, con... cosita que comentaron ayer, doy la razón, viene una fe de ratas sí, dentro del manual, ¿vale? Es una cosa sencillita, ya viene aquí explicado, corrige esta parte del manual y la pone aquí, ¿bien? Te corrige fácilmente. Así que vienen dentro del juego, la fe de ratas, importante. Sí. Por lo menos en esta edición, en posteriores, si han dicho que lo van a cambiar, pues ya no estará la fe de ratas en un papel, estará corregido en el propio manual, ¿vale? Sí.
simplemente recalcar eso, que nos lo comentaron ayer, me dio curiosidad, lo vi y efectivamente. Sí, 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 muy buen comentario, la verdad, ahí sí, avisando. Sí. Vale. Creo, si recuerdo bien, creo que fue Meepers. Sí, sí, juraría que sí. Así que estabas completamente en lo cierto. Vale, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, perfecto. Vale. Pues, día de mercado, tenemos una serie de losetas, que son todas estas, que se colocan como si fuera, no una cuadrícula, pero sí haciendo para una cuadrícula, ¿no? Que sí. Son como diferentes. Se ponen cuatro retos. Y cuatro. Mm-hmm. ¿Y son eso como retos o como condiciones para ganar? Sistema para puntuar, efectivamente. Sistema para puntuar. Exacto. Vale, depende vale. De cómo las coloques, porque claro, es que esto es tipo puzzle, tipo estrategia. No sé si podemos apartarlas un poquito más para arriba, si se sigue viendo. Sí, 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 pues. Pienso que sí, ¿no? Vale. Entonces, tú como jugador tendrías 8 condiciones que se sacan de manera aleatoria y que, por cierto, tienen tanto por delante como por detrás. Ay, es son decir, diferentes. O sea, rejugabilidad a tope. ¡Buf! Buenísimo. Mucho, mucho. Entonces, tendremos. Por un lado, el cartel es negro y por el otro blanco, imagino que también por dificultad, ¿no? Efectivamente, le cambia el sistema de dificultad. Entonces tendríamos 4 por aquí y 4 por acá. Uh-huh. Y ti. Voy a sacar así un poquito de unas cuantas para en medio. Para que ya veáis que... ¡Uy, que tiene un tractor! ¡Que sí! Esto no lo había visto, que tiene un tractor! ¡Hola! Ahí lo tienen para marcar jugadores. Está genial. El turno de los jugadores, ¿no? Uh-huh. Juraría que sí, juraría que sí. No... Imagino que esto irá de esta forma. Exacto. Porque en diagonal no puntuamos, ¿no? No, no. En diagonal se no. Puntúa así, utilizando los ejes X y los ejes Y. No, vale. La y diagonal. Luego, entonces la cosa es ir colocando estas otras fichas en la cuadrícula. Tendríamos un montón así, que le daríamos la vuelta y luego unos que sacamos. Juraría que tenemos, pues... No, nos parece, no sé si esto se comentó en directo ya o no, nos parece que este logo es como muy de un día o un supermercado, uy, ¿sabes? Es que da la sensación de logotipo de mercado, ¿no? Sí. De mercado de super. sí, tal cual, la verdad. Sí, a mí me dio toda la sensación. Vale, pues se colocarían unas cuantas fichitas aquí, así arriba, de Mercadona total, la verdad, hacendado aquí. Y lo que haríamos sería ir colocando, posicionando nuestros alimentos para puntuar dependiendo de cómo los pongamos. Claro, pero tenemos que ir haciendo tipo puzzle. No es necesario completar todas las condiciones. No, que va. Todas las que puedas, bienvenidas sean. Efectivamente, entonces es tipo estratégico porque vas a ir teniendo que mover y recolocar y demás. Y también fijándote muy bien qué es lo que nos ofrece el mercado en este caso para tener nuestro mejor postor. Es un juego, vamos, es un juego a ir. Yo comentaba que bien podía ser 8 bits, ¿vale? Por lo que decía, yo me jugué muchísimas horas de pequeña en la DS al Harvest Moon y esto si me lo hacen en 8 bits, que lo bien podrían hacerlo, me tienen ganadísima. Ya me ganan igual porque la estética así súper sencilla sí. Y demás me gusta un montón, pero vamos, que se prestaría a ser un poquito de ese estilo, 8 bits, o yo le hubiera dado más cortitas. Igual algo más de variedad al color verde del fondo, pero bueno, esto ya son detallitos. ¿Te parece demasiado verde entonces? Me parece muy planito, verde muy planito. Igual los iconos un poco más grandes de las verduras y de los materiales también, pero por el resto el juego está chulo, ¿eh? Sí, el juego me gusta. Sí, pienso que puede tener, pues, además de la rejugabilidad, porque es que es eso, de dificultad y de distintas fichas que vas colocando, es decir, fijaos en la cantidad de condiciones y de sistemas de puntuación, es prácticamente imposible que te llegues de manera aleatoria a encontrar con los mismos sistemas de puntuación y la cantidad de diferentes fichas para poder coger, es que tiene muchísima, muchísima cantidad, que es lo que más me impresionó a mí del juego cuando le eché un vistacito. La verdad que está chulo, con unas reglas sencillitas, la verdad, para que sea un juego familiar, a partir de 7 años, si no recuerdo mal. Sí, a partir de 7 años, de 2 a 4 jugadores. Está guay. Calidad buena, no son cartas, son cartoncito buenos. Y una cosa buena también, que es que no necesitáis destroquelarlo, porque ya viene todo destroquelado, guardado en la cajita, vino así, ¿vale? Vino así separadito, una maravilla, porque destroquelar todo esto tiene que llevar justo lo que mencionábamos también en el directo de ayer, creo, que se podía poner de cartón. Pues fijaos, este tiene el adaptador este de cartón, entonces claro. Está bien, muy bien, muy bien. Pues yo pienso que es un juego tipo... Ojo, dice mi persona cosilla que me gusta,
Dice, a partir de 7, pero jugad dos adultos, verás que pique. Me lo anoto y lo jugaré. Porque la estética me gusta, la mecánica es sencilla y me gusta. Porque además de elegir los set, eliminas una para el oponente. Oh, ¿qué dices? Eso me gusta un montón. Sí, ¡menudo señor. Pique! Sí, sí, sí. ¡Oh, guau! Ya está. Esto puede dar a situaciones muy graciosas. Este fin de semana lo llevo para casa. Y bueno, yo creo que hasta aquí día de mercado y ya lo hemos enseñado así un poquito. Ya veis, este lleva menos tiempo porque es más sencillito. Es más sencillito. No por ello, pues, quiere decir menos divertido. Juego tipo puzzle siempre se explica un poquito más rápido que juegos tipo como el Matchet, porque la mecánica es simplemente, bueno, simplemente, que tiene tela, ¿eh? Yo pienso que la de eliminar una del rival a mí me ha gustado. Cuidado, me ha gustado mucho. Sí. Podéis jugar una tú y María en directo. Me lo anoto, ¿eh? Me lo anoto porque se pueden venir curvas. Sí. Mira. Hoy no nos da tiempo, pero... Hola, ya, yo ya te digo que la leche te la doy toda para ti. Es verdad, que pobriña. Yo no puedo tomar leche, entonces pues ala. Pero el pan de molde me lo quedo. ¡Uy, el queso! Iba a decirte el queso. El queso, vamos a batallar por él. Porque eso no importa, que siente mal. Hay que comer. Uy, no sabes lo que comí hoy. Dime. Voy a poner así para que se vea así algún jueguito. Hoy tomé pasta con mucho queso. Uy, qué rico. Nunca es suficiente queso en la pasta, he de decir, ¿eh? Cuando le echas siempre hay que echarle un pelín más. Ahí estamos. Muy bien. Y yo creo que podemos sacar algún jueguito más. Sí, creo que sí. Vale, vamos a sacar aquí. Uno que nos quedó ahí atrás, que a ver, realmente son dos, ¿vale? Sí. Pero que son tres, pero vamos a abrirlos. Sí, para que veáis que hay tres modelos, que los tenemos en tienda. Exacto. Ahí los tenemos, vamos a bajarlos un poco más. Adivinan 10, ¿vale? Es un juego familiar, muy familiar, y este es incluso para peques de 3 a 6 años. Sí. Que consiste en hacer preguntas para adivinar conceptos. Ahora os lo enseñamos. Y sí, si acaso hacemos una pequeña ronda entre María y yo para que lo veáis. Ya veis. Y, geografía y animales. Va a ser de geografía para pillar, porque de animales te va a ser facilísimo. Pues sí, la verdad, ¿eh? Dicen por ahí un pelín de queso más igual al doble, sí, correcto. Justo. Era de estas pastas preparadas, que son ya con salsa de queso, o sea, era, no sé si tres quesos o parmesana, no sé. Y yo le eché más queso. No, si es que nunca se va a explotar. Pues eso, adivinen 10, un juego súper chulo, familiar, de preguntitas, en el que, bueno, pues podemos pedir pistas, ahí se hacen preguntas de sí o no, y está súper chulo. Sí. Nos vemos que viene con un pequeño estuchito ya para que sea mucho más cómodo, unas instrucciones chiquititas con un ejemplo de preguntas también por aquí detrás para los más peques, para sí, darles idea orientación de por dónde pueden ir tirando. Uh-huh. Y mogollón de tarjetas, mirad esto, vale. Muchísimas. Todas estas tarjetas así para adivinar, en este caso pues como es el de países, pues adivinamos países. Te viene en cada tarjeta, esto solo lo ve la persona que, a la que le hacen las preguntas, sí, el país en cuestión, una serie de iconos, barra monumentos, cosas típicas del país, tiene palabras clave que les dirá a los demás para empezar, pues le dirá a dos de ellas. Y luego las pistas, cuando alguien usa una tarjeta de pista y dice, mira, no puedo, dame una pista, pues le dice una de las pistas. También tienes por aquí diferentes características del país, ¿vale? Pues por ejemplo, el continente se encuentra en Asia, la capital es Singapur, pues la capital de Singapur es Singapur. Claro. Es una isla y la moneda que utiliza pues es el dólar, ¿el dólar qué? Perdón. El dólar singapuriense, no sabía que existía esa moneda. Yo tampoco. Vale, y luego a mayores pues tiene como una preguntita extra cada carta, pues para poder acertarla, si has acertado el país, aciertas la pregunta extra y para la siguiente que hagas tienes una serie de beneficios. Sí. Beneficios, ventajas más bien. Entonces pues eso, consiste en eso. Vamos a haceros si queréis una rondita de prueba, ahora levantamos un importante poquito... que sean preguntas que se puedan responder con sí y no. Efectivamente. Y no vale el depende. No, aquí el depende no vale. Si no la sabes la pregunta, que formulen otra. Exacto. ¿Vale? Porque esa me la sé, esas de jugar yo a otros juegos ya me la sé. Que mis amigos científicos, científicos barra biólogos, me hacen preguntas muy concretas que digo yo, es que tío, esto no lo he estudiado, no lo sé. Pero bueno, no es este el caso porque además viene con un montón de info, ¿vale? Sí. Estos son Adivina en 10.
en este caso, del mundo animal. Ahí está. El sistema animal. De juego es exactamente el mismo, pero claro, el contenido de las preguntas y de las tarjetas es diferente. Aquí orientado a animalitos. Exacto. De todos los tenemos de todo. Ahí tipo. Tenemos el cerdito, el conejito, qué mono. ¡Ay, el panda! Es que además son buenísimas las ilustraciones. Sí, sí. Entonces, son muy chulas. Está muy chulo y trae exactamente lo mismo, es decir, es la misma... Es como estos juegos de preguntas, como hay unos que se llaman Brain Box también, que son el mismo mecánica, pero traen diferentes temáticas. Justo. Y en estos, pues, países, animales. Y como bonus, el de animales, pero junior. Con preguntas más sencillitas, con animales más fáciles de adivinar, con la regla me parece un poquito cambiada para que les sea más facilito, sí. ¿Vale? Y nada, vamos a intentarlo, va. Venga, voy a sacar una carta aleatoria, voy a enseñársela ahí al chat. Voy a quedar fatal, sí, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, tenemos este país, ¿vale? No veo. Gente, no le deis pistas. No le deis pistas. Me deis nada, ¿eh? Tengo que fallar por mí misma. Vamos a ver. Te digo, las palabras claves son... Sí. Turístico y lira. Grecia. No. Quería... sin hacer ninguna pregunta, ha dicho, yo creo que es este. Quería lanzarme a la piscina y me pegué de morros. Vale, turístico y lira. Sí. ¿Es europeo? Sí. Vale. ¿Baña el mar Báltico? La verdad es que no tengo ni idea. Vale, es del... Voy a reformularlo. ¿Es de la zona norte? No. Vale. ¿Es de la zona sur? Si no es de la norte, sí, es de la sur. Puede ser de la central. No, es de la zona sur. De la zona sur. Ya me has dicho que no era Grecia. No sé cuántas preguntas llevo, pero... Llevas dos. Llevo dos, vale. Sí, pero la que no te respondí, que te dije que no lo sé, no cuenta. Vale. ¿Está cerca de Italia? Define cerca. Esto es lo que suele pasar con las preguntas de sí, de no. A veces salen... Claro, cerca. ¿Defino cerca? Pues, no sé, en plan que están como medio en pack. Rollo, vas a Italia y está por ahí por la zona y pues... No sé cómo preguntarte eso. Estoy perdidísima. Van dos preguntas, estoy aquí anotando. ¿Cuántos? Define cerca. Espérate. Define cerca, igual me da una pista. ¿Veis por qué es muy, muy importante concretar cosas concretas en las preguntas de sí o no? Te voy a ayudar. Venga. ¿Tiene frontera con Italia? No. No tiene frontera con Italia. Yo vale. creo que esa sería la pregunta. Vale. ¡Ay! ¡Joba! El problema es que a veces tampoco se me ocurre qué poder preguntar. Ay, tienes que hacer tipo ráfaga, ¿eh? Tipo ráfaga. Pueden ser cosas claro. del propio país, no tiene por qué ser cosas solo geográficamente. ¿Es grande? Dios mío, qué mal se me da preguntar cosas. No lo sé. ¿Es grande en referencia a qué? ¡Uf! A España. ¿Es grande en referencia a España? Sí. ¿Sí? Que sí. Mira, tienen ahí razón. Tenéis que jugar con el mapa de 10 días por Europa al rato. ¡Ay, qué buena idea! Y con el mapa del mundo también, porque aquí hay países de todo el mundo. Pero claro, me ayudaría. ¡Qué buena idea eso! ¡Ay, por favor, estoy perdidísima! ¡Qué horror! A ver... ¿Tienes alguna pista? Venga, uso una tarjeta de pista de estas. Venga. De la mango. A ver, una uso pista. Pistita. Mi nombre en inglés significa pavo. ¡Es Turquía! ¡Ahí está! ¡Es Turquía! ¡Dios mío! ¿La lira de Turquía? ¿La moneda, supongo? ¡Ay, la lira turca. No me lo puedo creer! ¡Estaba pensando en el instrumento! ¡Odio las palabras! Vamos a levantaros ahí la cámara, ¿vale? Para que nos veáis. Bueno, ya hemos acabado así de enseñar los jueguitos que, bueno, yo creo que a mí me ha gustado. El día de mercado me ha llamado la atención lo que nos dijo Aimipel. Sí, sí, me lo noto, ¿eh? Me lo noto. Ahí el pique, hola, ya, ¿cómo te puede? El pique te puede. Ay, la lira era la moneda, tío. No puede ser. Oye, pues esto está muy divertido, ¿eh? Esto está divertido. Estoy ya pensando cómo jugarlo con el chat. Para hoy no creo. Será un nuevo minuto. ¿Te imaginas? De ahí nos los leemos ahí rápido para ver qué es lo que hay. No, que eso es hacer trampa. Eso es como verse... Yo no me acuerdo ahí. No, tampoco.
Turquía, tío, la lira. Claro, yo dije lira Grecia. Claro, no, es normal. Que te digan lira, dices, ostras. Es que, cual, tal cual. Vale, recordamos que tenéis unos pocos minutitos, ¿vale? Para participar todavía en el sorteo que estamos haciendo de Cábula, que es un juego súper chulo de magia, de cartas y demás. Para participar podéis ser sub de nuestro canal, pagáis la suscripción y participáis en estos sorteos y todos los sorteos que vamos haciendo en los directos. Y si no, pues pagáis 2.000 puntitos del canal. Si hacéis las dos cosas, pues tenéis dos participaciones, ¿vale? Y dichos puntitos, pues podéis pagarlos ahora, tenemos un par de minutitos extra, ¿de acuerdo? Vamos ahí. Ahí está. Otra participación ahí a tres plantas. Muy bien, vamos ahí. Eso es como verse la última página de un manga. Lo típico de hacerse spoiler. A ver, es el manga por la última página. Sí, yo vale, lo hago mucho. Vale, tengo que reconocer que soy una persona que me encanta auto-spoilearme y ya saber qué es lo que va a ocurrir. A mí no me gusta nada. Lo bueno que tiene es que yo, depende de lo que sea, si es algo que a lo mejor estoy buscando mucho, yo qué sé, pues al final de One Piece, pues cosas así, cosas que me interesan mucho. Igual sí me acuerdo, pero sé que ahí atrás alguien me hiciera spoiler de algo de Attack on Titan. Ay. Me dio un poquito igual en el momento y no me acordé. Y cuando lo vi, flipé, se lo comenté a la persona y me dice, pero si te lo había dicho yo, ni me acordaba. Te lo ignoraste. No, a mí me molesta cuando me hacen eso, cuando hay algo que me interesa y me hacen spoiler. A mí lo que me gusta, ¿verdad?, es auto-spoilearme yo, pero cuando yo quiero. Exacto. Yo tengo el manga en la mano y digo, pues voy a ver la última página porque quiero. Conste que eso es de ser ansia. Porque digo, tienes el manga, te lo vas a leer en 5 minutos. Efectivamente. Quieres ver la última hoja. Me gusta anteponerme al peligro. A mí me da emoción igual porque pienso, va a llegar esto, va a llegar esto. ¿Qué te da miedo no saber lo que va a pasar? Justo, 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 efectivamente. Ay, voy a anotar a la gente que ha ido pagando ya los puntitos, ¿vale? Y muchas gracias a Juan Geek Paradise y a Bitsy Cartones, me gusta también vuestros nicks. Muchas gracias por seguirnos a Cenadita. Gracias. Esperamos que os estén gustando los directos, que bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, enseñando juegos, a veces partiditas, a veces otras cosas. Se vendrán, también haremos cuando podamos, ¿vale? Tipo partida y tutorial, o partidita y... ¿cómo lo habíamos llamado? Partida mal y... ¡Oh! Partida didáctica pero mal. Partida didáctica pero sale mal. Pero sale mal. De algún TCG, ¿vale? Para que, aunque sea de TCGs que ya hayamos visto ahí atrás, tipo pues, partidas de Yu-Gi-Oh, partidas de Commander, lo que sea, de Magic. Que se va a ser, aunque las hayamos visto, pues igual hacemos algún recap con alguna baraja nueva o algo, para que podáis ver cómo se juega y entenderlo. Y así cuando veáis los directos de nuestros eventos, de los fines de semana, viernes y sábado, lo podéis entender. En plan, veáis y digáis, vale, está haciendo esto, esto funciona así, vale, más o menos sigo la partida, ¿no? Sí, porque es que yo soy un pez en TCGs, entonces me vas a tener que explicar bastante. No pasa nada, eso ya te digo que va a ser facilito. Y vale. Aparte, la forma en la que yo le comento a los TCGs a gente nueva, me pasa cuando, por ejemplo, le enseñaba a mi hermano. Voy enseñando mecánica por mecánica, no te enseño todo de golpe, sino que te digo, vale, vas a aprender a empezar el turno, a generar el recurso del TCG en cuestión, empezar a sacar criaturas, luego sacar hechizos, poco a poco, ¿vale? Estupendo, o sea, estupendo. No es todo de no golpe. Me colapsa. Yo creo que no es lo ideal cuando una persona no sabe cómo se juega un TCG, enseñarle todo de golpe e ir muy atropelladamente. No, vamos a jugar con calma, esta partida no cuenta, tú no te rayes, tú ve aprendiendo, ve como mirándote las cartas, o sea, no hay problema, ¿vale? Yo creo que es la forma más fácil. Y en algunos juegos de mesa también es más fácil así. Sí. Es decir, aunque en los primeros turnos no se hagan las cosas de forma rajatabla, digas, bueno, esto me he saltado esto, no pasa nada. En el siguiente, pues se lo explicas y vuelve bien. Yo creo que es mejor. Y me estoy yendo por las ramas. Voy a anotar aquí a las personitas que han ido pagando. Y ya las he perdido. ¿Dónde están? Kristen Hawk, aquí, le dice, Cábula, cábala, te vienes conmigo. Vamos ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos a Meeples en expansión. A ver si me llevo un Cábula bajo la manga. Vamos a ver, ahí. A ver. Meeples en expansión. ¿Quién más teníamos por aquí? Aetherlight, probando la suerte. Vamos ahí. Venga. Vamos. Siguiente. Tenemos a Atres Planta. Otra participación. Vamos ahí. Planta, ahí estamos. ¿Paga alguien más? ¿Una personita más? Pero sí, lo del jugar a este con un mapa al lado realmente ayuda muchísimo, aunque sea un mapa
muy simplificado, ¿no? Sí. Porque, sobre todo también, ¿a quién le haces las preguntas? Porque como yo, pues no tengo ni idea. Yo dije que Turquía iba al sur, entiendo que es al sur, sí. Pero si es otro país, porque me dices un país más o menos del centro o lo que sea, no sé, no tengo ni idea. O sea, en la tarjeta viene un montón de info, parece que no, pero viene muchísima info. ¿Con quién hace, hace frontera? O si es una isla, si es un archipiélago, o si es lo que sea. Pero aún así hay cosas... Como no sepas, pues vas un poquito perdido. Pero bueno, por eso digo que las preguntas lo más concisas posibles en este tipo de juegos. Y me pasa en otros también. Uno que juego yo mucho con mi grupo de amigos, que se llama El Insider, ¿vale? Es un juego cajita pequeña. Aquí no lo tenemos porque creo que con la editorial no trabajamos. No sé ni de qué editorial es. O sea, es un juego, me lo trajo una vez mi pareja de una tienda, no me acuerdo de dónde, y me dice, toma, un juego coreano. Y yo, no estará en coreano. Y me dice, no, está en español, pero el artista es coreano. Y yo, vale. Okay. Nos gusta un montón. Es juego de roles ocultos con este tipo de preguntas de sí y no. Mm. ¿Vale? La persona que hace de rol oculto, que no pueden encontrar, hace un poco como el de Dani, que sabe la respuesta y tiene que intentar... no, al revés, Dani no sabe la respuesta. Bueno, la cosa, el impostor sabe la respuesta. No quiere que le descubran, así que no puede ser muy obvio, tiene que guiar al grupo a que adivinen la respuesta, con preguntas de sí y no. Se la tiene que jugar mucho a veces. Y va con tiempo límite, si no aciertan la pregunta pierden todos. Así de sencillo. Y pagaron más por aquí. Mira, tenemos Sofaricam, más uno en no suerte. Pues te saco un nope. Yo también. Ahí está, vamos ahí, anotamos. Y no sé si tenéis a vosotros alguna anécdota así que nos queráis contar también de juegos de mesa. Estamos abiertas a que nos comentéis, claro, lo que queráis, o que nos preguntéis lo que sea. Mira, es que estamos buscando un juego que podamos llevar ahora a la playa. O es que mira, que tengo un peque de 5 años o que somos todos muy jugones pero queremos probar un juego party. ¿Qué nos recomiendas? Algo que no sea muy simplón. También podemos sacar algo así, alguna cosilla que os pueda gustar, ¿vale? Aún el otro día nos preguntaron precisamente del perfil de jugón. Algún juego chiquito para llevar, pero que les diera algo de juego, no que fuera un party, ¿no? Y el Oh My Goods es buena opción, porque es un juego muy pequeñito y es un gestión de recursos y de fábricas. Y realmente, en una caja súper pequeña, tienes un juego bastante completito y retante. Empezar a hacer la maquinaria es complicado. Por lo menos a mí me es complicado. Yo tengo que recalcarlo, porque yo hay veces que hay algunos juegos no se me dan bien. No, yo digo lo mismo, ¿eh? Al menos a mí esto se me da mal. O a mí me pareció complicado, pero luego... Claro, pero yo entiendo que hay mucha gente que, por ejemplo, son gente jugona, estos chicos en concreto, pues manejaban mucho gestión de recursos. Claro. El Oh My Goods, aunque para mí no sea un filler, para ellos seguramente sea un filler, ¿vale? Porque además caja pequeñita, lo tienen empacadísimo. Y bueno... Vamos a ir parándolo de los 2.000 puntitos del canal. Muchas gracias a todos por participar. ¡Gracias! Ahí está. Vale. Vamos a ver que no haya nadie ahí rezagado. Y vamos a ir subiendo el archivo. Y mientras lo subimos, los vamos leyendo, ¿vale? Vamos a ver. Tu, 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 tu. Va muy acorde esta música ahora mismo con esta parte, porque estamos ahí... Hoy hemos puesto música de piratas. Imagino que... A ver, es música épica. Sí. Con así un poquito de trasfondo de piratas. Le he puesto más que nada por el Unmatched. Pues sabía que me iba a enrollar ahí, sabía. Y al final me enrollé. Pero le ha quedado bien a todo. Además, para los viajes, para animales de Bao Bai. Sí, sí. Quizá para el de día de mercado no tanto, pero si lo piensas como si fuera un mercado medieval, tiene sentido, ¿eh? Believe me. Justo. Yo pienso que se puede enlazar todo por ahí, ¿eh? Sí. Dicen por aquí, el juego de a sacar la basura es muy divertido. Sí, lo vi y me dio esa sensación de sí señor oscuro, pero con cartas. Y está muy chulo. Ahí es buenísimo, una sí. De las excusas fue que no podía sacar la basura porque tenía que exorcizar la cafetera. Yo ese juego me lo voy a llevar, ojo. Ya, te lo digo de verdad. Yo es que estoy a puntísimo también. Es que, ojo, si la cafetera es tú, ¿vale? Porque hay veces que la cafetera se pone tonta y no quiere. Pero con la impresora... Ya está, a raíz de esto, gracias Mio Kozuki por el comentario. Os voy a comentar una de mis partes favoritas del lore de Warhammer. Hay una parte de los marines, los mecánicos, ¿vale? Se llaman exactamente, no sé si son una facción o simplemente un grupo de ingenieros, ¿vale? Que son los que se encargan de hacer que las máquinas funcionen, ¿vale? Simplemente de tener eso en cuenta, que son como los mecánicos, son como los ingenieros, los electricistas, vamos a dejarlo así. Vale. Y su forma de hacer que una máquina funcione
cuando se estropea es rezarle a la máquina. Le rezan a la impresora para que funcione, ¿no? Yo lo hago. Me pareció ideal, me encanta, es parte de mi lore favorito de Warhammer, ya está, ahí tenéis. Yo con las impresoras sí, sí, hago lo mismo en realidad, porque es en plan, por favor, que funcione, y cuando se escucha el de que está empezando a funcionar la impresora es como ¡venga! No te puedes alegrar nunca delante de una impresora porque no, huele la alegría, es verdad. Entonces para mí. Vamos a seguir leyendo mientras activa el sorteito. Donde queden los juegos de tiras pa'lante, puñetazo al primer monstruo. Que veas también, también. En las ofertas de agosto va a volver a estar el Yedo. Cada vez que sale, vuela. Sí, vuela, vuela. Vuela. Tengo que revisarlo, porque sí que es cierto que alguna cancelación hubo, pero bueno, no te lo puedo confirmar, ¿vale? Lo miraré. O que tenía que desinfectar telarañas, dice también. Ostras, me encanta, ese churro. Juego es que me encanta. Sí, me encanta. Sí, 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 es que tiene pinta de ser... Que la impresora no detecte tu miedo, tal cual, tal cual. Sí. El mejor lore de Warhammer fue cuando un orco viajó al pasado y se mató a sí mismo para tener dos veces su arma favorita. Conozco esa parte del lore. Es que los orcos son mi segunda raza favorita, porque yo soy fiel a los necrones. Pero los orcos tienen una de tira de lore alucinante, es divertidísima. Me encanta. Tenemos que hablar más de eso algún día. Sí, en finales de directos. Para que no se note mucho que nosotros estamos haciendo los directos de juegos de mesa. Que es un juego de mesa también. Pero vamos, que estas cosas no realmente no vienen a mucho cuento, ¿no? Bueno, aunque pero... yo os digo que yo me podría tirar una tarde hablando y hablando y hablando de... Yo creo que sí, es un tema interesante, que además te emociona un montón hablar porque lo transmites un montón de que te encanta, es una gozada. Emocionante, son coñas. O sea, yo me gusta la parte del lore, aparte me invento cosas. Yo, no las que os cuento aquí, sino cuando hablo con mi pareja, me cuenta algo nuevo, me invento cosas por hacerle reír. Pero mi parte favorita son las cosas así, muy graciosas. Luego hay partes que no son tan graciosas. Pero bueno, vamos a ver, por aquí tenemos ya... El ganador, la cuenta ganadora. Los goblins que saben que la punta de la lanza va hacia el enemigo son generales. Sí, correcto, los ascienden a general. Aunque luego hagan lo que sea con la lanza. Ahí ya está, ¿eh? Ya se ha hecho la magia. La mesa de hoy es... Ta, 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 ta. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Vamos allá. Tu, 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 tu. Ganador, ganadora, la cuenta ganadora de este fantástico cábula es... Diego Ruiz Ruiz. Muchas bien. Gracias por apoyarnos, por ser sub con nosotros, por pagar los puntitos. Gracias. Este cábula, pues es para ti, te queda aquí en tienda para que puedas venir a buscarlo, o si no, pues ya sabes, con un pedido en nuestra página web, nosotros te lo metemos en ese pedido, ¿vale? Sin coste ninguno. No sé si estás por aquí, pero si no, contactaremos contigo mediante susurro, ¿vale? Sin problema. Ahí está. Y listo. Al final, me ha gustado el final hablándoos de Warhammer, es que me gusta. Yo os digo, no juego, no pinto, simplemente pues compro necrones que los pinta mi pareja y yo los tengo ahí en una vitrinita. ¡Ay, qué guay eso, eh! Bueno, está guay, a mí es que me molan. Tengo muchísimas ganas que me saquen las barajas en Magic para poder jugarlos. Es que como las retrasen otra vez, Dios, voy a llorar mucho. Sagigalian99, muchas gracias por seguirnos hace un minutito. Lo malo es que si acabas de entrar ahora, pues estamos acabando. Sí. De hecho, acabamos de hacer el sorteito del juego de mesa. Mañana haremos otro, porque mañana haremos otro directo. Uh-huh. Es posible que venga Rodri, no puedo confirmarlo. Pero puede que lo tengamos aquí de nuevo de invitado especial. Vemos sí. A ver qué vamos a hacer, porque tenemos algún jueguito más para abrir. Y si no, pues podemos jugar alguna cosilla que sé que a él le gusta. Venir a jugar, picarse con nosotras. Que él no lo dice, pero él también le gusta picarse. Sí, 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 sí. Se nota. Y bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría poder confirmaros si hoy va a haber algún no comment opening, pero me consta que hay muchísimo trabajo todavía, así que no os lo puedo decir al 100%. Estar atentos a las notificaciones para poder uniros y poder ver pues cartitas chulas y al final hacemos directo y para farmear estos puntitos del canal que ya sabéis que al final pues todo tiene recompensa, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por vernos y bueno, vamos a ver si hay alguna raid. A ver si esta vez podemos mandaros a una raid de juegos de mesita o así. A ver. Yo me da que no. Es que no hay muchísima gente ahora, igual es porque claro. Ahora entre semana, igual el jueves hay algo más de gente, no lo sé. Pero ahora mismo... A ver, tenemos de Yu-Gi-Oh. Mm.
Venga, os mandamos con David el de Zaragoza, que es, es coleguita de Roy. Y que tiene ahí, está haciendo algún directito de un directito de Yu-Gi-Oh, ¿vale? De Master Duel, ¿vale? Para que veáis un poquito también, ya que hablamos un poco de TCGs antes, de que va, igual retomamos haciendo alguna partidita para que veáis cómo se juega. Uh-huh. Y para que lo conozcáis. Además, el chico es súper majo, ya lo veréis. Venga, estamos ahí en una raid. Empezamos en unos segunditos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Y 3, 2, 1... ¡Ah! Ahí vais. ¡Chao, chao! ¡Chao!